Es cierto que México ha sido muy importante en introducir política exterior con Latinoamérica y el Caribe para fines de la década de los 90 y en esta década. Algo de esto, sin embargo, se borró. Sin embargo, México se ha posicionado en capacidad de ser un jugador de alto nivel. Es la doceava economía más grande del mundo, con una población de 110 millones de habitantes, una sociedad muy grande, siendo una democracia muy vibrante. Por lo tanto, hay un buen lugar para México y que puede ocupar una buena posición en el escenario mundial. En mis pláticas con gente de México, de gobierno y fuera de gobierno en los últimos años, he escuchado el deseo de ello, especialmente vis-a-vis Brasil. Muchas veces cuando vengo a México, escucho ese lamento de los mexicanos. ¿Por qué le están poniendo tanta atención a Brasil y no a México? Cuando se mira hacia el hemisferio occidental, más allá de Estados Unidos, ¿por qué es que Brasil se le considera mejor y que México no está tan bien? Hay muchas razones de por qué ustedes se sienten frustrados al respecto, pero eso es otra cosa. Yo he escuchado de muchos mexicanos esto. Aquí, yo creo, con Cancún, hay un problema y una oportunidad al mismo tiempo para no ser un solo jugador norteamericano, sino un jugador mundial y un líder. En parte, porque ustedes son los anfitriones, va a ocurrir esta reunión en su territorio y tendrán todas estas personalidades y todos los problemas que les van a tener que resolverse en esa reunión. Y si ustedes, a fin de cuentas, terminan con un éxito en iniciativas concretas, pues entonces tendrá México un papel de liderazgo. ¿Cómo quiere reconstruir México este escenario de desconfianza? Pues sin duda, como lo han mencionado hace unos momentos, con liderazgo. Desde el momento de que se concluyó la conferencia de Copenhague, se le dio un mandato específico a México como próxima presidencia de la conferencia, precisamente de tratar de facilitar desde el día número uno. Y eso es lo que hemos hecho. Desde que terminó la conferencia de Copenhague, pues México está inmerso en una estrategia de negociación basada en el diálogo con todos los estados. Hemos estado tratando de hablar absolutamente con todos para saber cuáles son las posibilidades reales de llegar a un acuerdo sustantivo en la conferencia de Cancún. Obviamente el tema de las expectativas es un tema muy importante. Nos preocuparía mucho que los resultados de Cancún se puedan juzgar por la forma jurídica del resultado. El año pasado la discusión era si se llegaría a un acuerdo jurídicamente vinculante. Ahora la discusión es, pues no va a ser posible alcanzarlo en Cancún. Pero para nosotros lo importante no es la forma, sino es el contenido de los acuerdos que se puedan encontrar entre los estados. Y lo importante es poner acciones inmediatas. Creo que el acuerdo de Copenhague abre todo un escenario importante de acción inmediata. Hay varios procesos paralelos que están precisamente tratando de demostrar que se pueden poner en marcha una serie de acciones sobre la base de la cooperación internacional. Y sin duda el reto es ese, cómo lograr que esta voluntad y este interés que hay de todos los países pueda realmente traducirse en acuerdos concretos en Cancún. Obviamente todavía es muy temprano para saber qué es lo que va a pasar, pero en términos de liderazgo y compromiso, yo creo que eso va a estar en la mesa en México, no solamente a nivel interno, sino tratando de encontrar entendimientos entre estados.